en México y en muchas otras partes del mundo, no únicamente en México, hay diferentes formas de concebir lo que es políticamente correcto. Me acuerdo hace muchos, muchos años, cuando estaba haciendo también mi tesis doctoral, que fue sobre el PRI y como cultura política, escuché una conferencia de Lorenzo Meyer, donde Lorenzo Meyer decía: en Europa aprender lo que se llama la cultura democrática tardó 700 años. En México quieren que en 20 años cambiemos a un comportamiento democrático occidental, cuando aquí la única cultura política original que tenemos es la del tlatoani. Entonces, bueno, un poco siguiendo esto, es evidente que hay una cultura política tradicional que viene desde a los antropólogos nos gusta el tiempo largo, desde la época prehispánica, desde la época colonial, y que persiste en algunos de los comportamientos que veíamos en la mañana, y que no es que sean ni buenas ni malas, simplemente es una cultura diferente. La más evidente y la que todo mundo señala es el clientelismo. El clientelismo ha sido definido muy occidentalmente como con cambio de votos por bienes, con lo cual se niega la parte cultural del clientelismo. El clientelismo antropológicamente viene de una práctica que se llama reciprocidad, y que en sí no es buena ni mala, de la cultura del don, y el don tiene, es casi una ley en la conciencia, tiene tres obligaciones: la de dar, la de recibir y la de devolver lo recibido. Las estructuras de reciprocidad son magníficas y maravillosas cuando se dan entre pares. Es decir, si yo recibo de mi vecino y luego le tengo que dar, es decir, me prestó el azúcar o me dio azúcar, yo luego le doy azúcar o le doy una mermelada, son las estructuras de reciprocidad las que permiten la subsistencia de los mexicanos, son las redes de reciprocidad las que permiten el éxito de los migrantes, etcétera, etcétera. Pero desde el don, en las Chaubriands, se sabe que cuando estas estructuras de reciprocidad se insertan en estructuras verticales, pueden ser profundamente autoritarias. Entonces, no es que la gente venda su voto, eso es una mentira. La gente reciproca algo, a un bien recibido. Está en su conciencia, y la gente no lo ve como una actitud de venta, sino como una actitud de estar devolviendo un favor que se recibió. Y las autoridades, o los partidos, o los líderes, se encargan muy bien de hacerle sentir a la gente que lo que le están dando es un favor. Y un favor implica reciprocidad. Y eso quedó clarísimo, clarísimo en las célebres palabras del Papa Corona, que se llamaba de Veracruz, donde dice: sean leales o aténganse a las consecuencias. O sea, si uno recibe un favor, tiene que tener lealtad. Pero hay muchas otras, que no es solamente el clientelismo, y que tienen que ver con la reciprocidad y con el don, que tienen que ver con lo que se ha definido también con la cultura de la cortesía. Bueno, antes de la cortesía tendría que decir lo del patrimonialismo. La base del clientelismo es el patrimonialismo, es decir, poder utilizar el recurso público como si fuera propio. El uso del recurso público como si fuera propio está datado como parte del manejo de la nobleza indígena con los bienes comunales, con los bienes comunitarios, con los bienes de las cofradías, y sigue muchos de los problemas en las comunidades indígenas hasta el día de hoy tienen la razón en ese manejo patrimonialístico de las tierras de cofradía, después mayordomías, etc. En el caso de los gobernantes viene desde la colonia, o sea, todo el tiempo el poder acceder a un bien público implicaba todo una secuela de negociaciones, de pedir y de garantizar que se daría la lealtad y el favor dado como don. Toda la estructura de la reforma agraria está dada para que se agradezca al presidente el hecho de haber concedido la tierra. Es un don y no es un derecho. Pero hay otras, las que les decía tienen que ver con la estructura del lenguaje. Dentro de la estructura del lenguaje está esta cuestión de la cortesía, o lo que ha sido definido como la política de la cortesía, donde discutir es ser conflictivo.
y donde la discusión está negada. La sanción negativa al decir no. Es decir, yo cuando me di cuenta, les quiero decir que después de haber hecho mi tesis sobre el PRI, donde mi modelo fue el Estado de México, ahora estoy en la cuna de la cultura política tradicional mexicana, que es Tlaxcala. Cuando llegué a Tlaxcala dije que tenía que rehacer mi tesis, porque lo que se ve en Tlaxcala no tiene nada que ver, pero es el modelo de la estructura cultural de esta. Bueno, entonces cuando me di cuenta que no se podía decir no, empecé a preguntar a la gente, oye, ¿está mal visto decir no? Y la gente cuando lo piensa dice sí, es muy duro, no se puede decir no. Toda esta cosa de darle la vuelta a la respuesta para nunca decir no, tengo efectos atados antropológicamente de largas respuestas donde nunca se usa la palabra no. Y lo que quieren decir es no, pero no, la imposibilidad de decirlo, ¿no? La política de la simulación que aparece, simulación consciente o inconsciente, que aparece por ejemplo en la encuesta de esta, de que en antropología decimos el ídolo tras el santo, es decir, digo que es esto, pero en realidad es tal otro, se ve siempre en las elecciones, en las últimas en las elecciones de Tlaxcala. Angélica Casarín, que por aquí anda, hizo la encuesta una semana antes y daba unos resultados contrarios. Nosotros sabíamos que el resultado iba a ser otro, pero era el miedo al autoritarismo del gobernador que la gente dijo lo contrario de lo que iba a hacer. Y efectivamente hizo lo contrario de lo que iba a hacer y perdió el gobernador Santos. Y bueno, luego un concepto muy valorado que es el de respeto, que tiene que ver con la lealtad y que tiene que ver con esta cosa de que a la autoridad se la sigue porque uno es miembro de un grupo, lo que estaba muy claro en la ponencia de Héctor, es decir, cómo la estructura, el que no pertenece a un grupo no tiene forma de acceder a bienes y no tiene forma de escalar. Ahora sí vemos la cosa. Bueno, esta es una cultura política. ¿Cuál es la otra cultura política de la que hablaba Lorenzo Meyer, la occidental y la que nos quieren aplicar? Es la cultura política que tiene como imagen o como arquetipo, como estado ideal al ciudadano. Es la que viene de la Revolución Francesa, pero que se venía gestando desde los inicios de la Reforma y que, como dicen, es la del ciudadano, de las asociaciones civiles y, como dicen Lorenzo Meyer, Coñerato, se puede resumir en el eslogan de la Revolución Francesa, la igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué quiere decir esto? Un individuo, un sujeto pensante, crítico, capaz de analizar las políticas, de construirlas, ver si le conviene o no le conviene y criticarlas. Que tiene una opinión que puede construir, que puede discutir con sus pares en igualdad de condiciones y construir opinión pública, que es capaz de asociarse en asociaciones para confrontar a la autoridad, pero que esas asociaciones tienen una característica fundamental, que es la autonomía. ¿Y la autonomía qué quiere decir? No debo, no temo, es decir, no le debo nada al gobierno, por lo tanto lo puedo criticar, lo puedo cuestionar y demás. Estas condiciones o características, decíamos, tuvieron un largo proceso de construcción. El ciudadano se construyó en Europa, tardó muchos años crear estas condiciones y son las condiciones de la democracia occidental que se confrontan con las condiciones de la cultura política tradicional. Entonces, en este cuadro trato de mostrarlas, la capacidad de crítica analítica. El requisito es poder comparar planes, programas, ideologías. Por ejemplo, todos los de la encuesta de la mañana decían que se basaban en los planes políticos de los cosas. Yo estoy segura que ninguno conoce un solo plan. Que el obstáculo aquí sería la educación memorística, no analítica, y la diferencia para poder analizar. Antes de que digan PE Argentina, déjenme que concluya, porque no es una crítica a lo mexicano. La discusión política es muy limitada. Castañeda decía que no vamos a tener, no es que coincida con Castañeda. Quedan 3 minutos, doctor. Bueno, todo esto. 3 minutos, no, sí, llego. Castañeda decía que no vamos a tener una cultura cívica política hasta que no aprendamos a discutir. Creo que es relativamente cierto, sin coincidir totalmente.
Y el obstáculo sería la discusión como sinónimo de conflicto, como falta de cortesía, el mandato cultural de no discutir. El discurso, el requisito es la capacidad argumentativa. Hay problemas con el discurso del hablar para escucharse, la inexistencia del sí o no, la costumbre cantinflesca de repetir lo mismo o no decir nada con lo que se dice, ¿no? Cantinflas nunca llegaba absolutamente a nada. La capacidad de disenso, que el requisito es la capacidad de cuestionar, reclamar ante las decisiones del poder. Y cuando uno reclama sus derechos, me ha pasado en varias ocasiones, y lo he tratado y lo he preguntado, reclamar es ser mendigo o grosero. O sea, no se vale reclamar. La existencia, bueno, el bien común, el requisito sería la autogestión de espacios comunes, y las comunidades sin ciudades. Comunidades sin, en las comunidades sí, en las ciudades no. Se perdió en ciudades, se encierra en departamentos, etc. Espacios de discusión, en la cultura occidental, los clubes, las cantinas, las universidades como foro, cada vez tenemos menos espacios de discusión. Capacidad de asociación, como decía, teóricamente tiene que ser la asociación autónoma, y en el caso de la cultura mexicana, las asociaciones autónomas son compradas inmediatamente en la medida que son cooptadas desde el gobierno por este manejo patrimonialístico de los bienes públicos. ¿Así sigue? Bueno, el resto se ve. Nada más quiero decir dos consideraciones finales. Una, antes de que me digan lo de esta Argentina, me lo dijo Cancino, que yo como argentino no tenía derecho a juzgar a los mexicanos. Quiero decir que cuando estaba trabajando todos estos criterios y viniendo de una cultura que nos creemos occidentales, que somos muy discutidores, muy polémicos y muy argumentativos, me di cuenta que en Argentina, cuando llegaron las políticas neoliberales, pasaron todas hasta la cocina. Se privatizó hasta el gato de la abuela y la abuelita también, a pesar de la capacidad discursiva. En cambio, en México, con esta cultura política tradicional, todavía no han logrado privatizar todo. Entonces, esta cultura política tradicional tiene otros mecanismos de resistencia. Los mecanismos de la manifestación, los mecanismos de las marchas, los plantones, etc. Hasta los recursos armados, que nunca ha dejado de haber guerrilla en México, que a lo mejor son más efectivos. Es decir, a lo mejor no tenemos por qué aceptar la cultura democrática, ciudadana, occidental e individual como forma de manifestación, sino plantear parámetros políticos, culturales, desde la lógica propia de la mexicanidad. Entonces, volviendo ya se le acabó el tiempo, doctor. Una palabra, al tema inicial, antes de poner los indicadores para medir la calidad de la democracia en México, hay que discutir qué indicadores vamos a aceptar. Si los de la democracia occidental, que viene del individualismo y todo lo demás, o los patrones de la cultura tradicional mexicana, que finalmente también son una cultura política. Yo la estaría dividido en dos partes. En una primera expongo una problemática y en una segunda expongo una posible solución o algo que intentamos dar en el centro de investigación, que es aterrizar los problemas vinculados con la democracia, la participación, pero ya la sociedad, saber qué se puede hacer para solucionar esos problemas y no nos quedemos solo en el discurso de lo que estamos viendo. Aquí, bueno, no se sale de lo que hemos venido hablando en esta mesa, que nuestra base han sido encuestas. Entonces, la problemática está planteada con base en una encuesta sobre la calidad de la democracia realizado por Olivares Plata Consultores. Se publicó esta encuesta en un libro del IEM, Instituto Electoral del Estado de México, y dentro del apartado vinculado exclusivamente con la participación ciudadana, el cual no estaba enfocado no solo a la política, sino en relación con cualquier aspecto de la sociedad, dio resultados interesantes. Insisto, esta encuesta es mucho más amplia, solamente retomamos o expongo lo vinculado con la participación ciudadana, y el resultado de esa participación es que la participación del Estado de México es extremadamente baja. Salió, pero extremadamente baja, al grado de más del 80%, cosa que pues sí está bastante alarmante. ¿Pero por qué ese grado? Porque se planteó que la población nunca ha pertenecido a ninguna organización, el 80% de los encuestados, pero de ningún tipo, ni deportiva, cultural, religiosa, política, sindical o alguna otra. Es decir,
una participación formal. A lo mejor sí juegan fútbol, pero no están formalmente inscritos en una liga para participar y formar parte de ella. Sí van a misa, por ejemplo, pero no forman parte de los comités que organizan las reuniones para ver cómo se va a hacer la fiesta del pueblo. Entonces, esa es a la participación que nos estamos refiriendo, una participación formal y que le permita a esa persona entonces involucrarse de lleno en esa toma de decisiones de manera permanente, de manera constante. Entonces, tenemos que dentro de esa misma encuesta se percibe que la concepción de la participación está ligada a la política, no a una participación en general con la sociedad, sino siempre ligada a la política. Y dentro de esta, pues obviamente estaríamos vinculándolo con lo de la democracia. Entonces, vemos ahí mismo, en la misma encuesta se puede ver que hay una concepción errónea sobre la democracia. Dentro de esta, dentro de la encuesta, los resultados que se presentan, ahí están calificando como absolutamente esencial, pero absolutamente esencial, que la democracia otorgue empleo para todos, eso lo contestó el 60% de los encuestados, y que la democracia implique o absolutamente esencial que otorgue una menor brecha entre ricos y pobres. Esto nos da una idea de que hay una concepción errónea de la democracia. Es como si uno preguntara a las personas, oye, tú quieres, y lo he hecho así con amigos, oye, tú quieres el desarrollo del país. No, pues que sí, el desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Pues ni idea, pero sí lo quiero. Pasa igual con la democracia. Oye, ¿tú quieres que México sea democrático? Sí, sí quiero que sea democrático. ¿Y qué es la democracia? Pues ni idea, porque te dicen el gobierno del pueblo, te dicen las otras cosas que aleja del concepto y que nos está aquí poniendo de manifiesto. La democracia tiene que dar eso. Y hay concepciones acertadas, pero calificando solo como importante, un poquito menos que las anteriores, lo de que la democracia otorgue elecciones libres y equitativas y libertad de expresión, lo cual pues, es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que con esa concepción de la participación ligado a lo político y una concepción errónea de la democracia, tenemos que la participación es muy limitada. ¿Limitada a qué? Pues a las elecciones. A las elecciones, y se tiene que, o nos planteamos la necesidad entonces de ampliar la visión, de involucrarse, colaborar, contribuir, aportar, influir en la toma de decisiones, pero de todo su entorno. Si las elecciones, o ese acto de elegir, que puede ser aplicable a todos los distintos medios y contextos, incluido el político, por supuesto, pero que influyen directamente en su vida cotidiana. Entonces, ese es el planteamiento del problema que estamos con el que nos topamos y sobre el cual empezamos a hacer diferentes acciones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? De lo que tenemos es tratar de, o se planteó hoy en el Centro de Investigación, un curso que se está ya se llevó a cabo el primero, un curso a profesores de nivel secundaria, primaria, secundaria y nivel medio superior. Se propuso con la Secretaría de Educación Pública, está ofertado, ya se llevó a cabo el primero, y dentro del curso, que insisto, sería mucho más largo, solamente me estoy enfocando a la parte vinculada con la participación, estaríamos proponiendo dentro de la participación que haya un fortalecimiento de la ciudadanía y de la participación mediante una mayor información y formación, porque se trata, al proponer este curso y que ya va a salir una publicación, o se está proponiendo una publicación con el IEM, una mayor información y formación al plantearlo con los profesores para que pueda hacer esto, que se distribuya, que se vaya a mucho más personas, que estos a su vez, a sus alumnos, los promuevan, y se trata de hacer un círculo más virtuoso. Estaría aquí entonces tratándose en relación, insisto, con la ampliación de la ciudadanía y fortalecimiento de la participación, cuatro aspectos. Uno, la concepción de la ciudadanía, pero ciudadanía ampliada, no solamente viendo al ciudadano de manera legal como aquel que tiene derechos y obligaciones de votar y ser votado y que tiene los requisitos ahí en la Constitución, viendo muy bonitos ahí cuáles son, sino como una ciudadanía moral, es decir, quién es el buen ciudadano, y hablar un poco sobre esta responsabilidad de la ciudadanía. Otra, la importancia de la participación, porque es importante que participemos.
la relación con la democracia no solo como un régimen político, sino una forma, como una forma de ejercer el poder, y las elecciones directas e indirectas, pero con medio de participación, pero unas elecciones no formales de tipo político, sino como al final de cuentas de la participación que hacemos se va dando en todos los entornos. Esos cuatro aspectos serían los que ahorita voy a comentar de manera muy rápida, y entonces estaríamos respondiendo a las preguntas, que es exactamente lo mismo: ¿de dónde se puede participar? En democracia. ¿Cómo se puede participar? Mediante elecciones directas e indirectas. ¿Quién participa? El ciudadano. ¿Y para qué participar? Para ser felices. Ahorita vamos a plantear el porqué. La siguiente, por favor. ¿Qué es la ciudadanía empleada, o cuál es el enfoque que estamos dando en torno a la ciudadanía empleada? Bueno, tenemos por un lado el ciudadano legal, que está descrito en la normatividad, que tiene, insisto, derechos civiles y políticos, y que se ha incrementado esta ciudadanía, se ha incrementado a lo largo de la historia de México. Esta evolución de la ciudadanía también la planteamos porque es muy fácil que la gente esté criticando de que todo está mal en la actualidad y que todo debe cambiar, y no se da cuenta de los avances que se han tenido en 200 años que tenemos de vida independiente. La ciudadanía sí se ha tomado en cuenta, pero empezamos siendo una ciudadanía bastante restringida, solamente con formas de restringir esa participación a quien sabía leer y escribir, el alfabetismo, y pues ya te chutabas al 80% de la población, no más del 80%, y solamente a los hombres, entonces pues tronabas a buena parte de la población. Entonces también planteamos ahí cómo se ha ido evolucionando, también para valorar los avances que se ha tenido nuestro país en esos aspectos, y bueno, que uno pueda seguir construyendo hacia adelante, no solamente criticando y diciendo que todo está mal, sino valorando lo que ya se ha tenido y pudiendo saber cuál es todavía el aspecto o lo que todavía hay que avanzar. Pero esa ciudadanía legal es insuficiente como una forma de vida que permita la convivencia. La normatividad pierde sentido ante la realidad. Y ahí es donde entra el ciudadano ético. El ciudadano ético, que sería el buen ciudadano que tiene con base en valores y un comportamiento. Esta ciudadanía o ese buen ciudadano se va a construir no por quien te lo diga el marco legal, sino por quién eres. Va a depender de cada individuo el serlo o no. En la anterior te estaría uno quitando a los extranjeros, por ejemplo. Ellos formalmente no serían ciudadanos mexicanos, pero sí serían buenos ciudadanos o hasta ciudadanos ejemplares en el momento en que cómo se están comportando y los aportes que hacen con el entorno en el cual ellos están viviendo. A veces son mejores ciudadanos que nosotros mismos. No se restringe a lo que diga la ley, sino se extiende a niños y extranjeros, lo que les comento. Y viene actitudes y valores que contribuyen directamente al buen funcionamiento del mundo, del país, del estado, de la región, la localidad, la comunidad, la colonia, la escuela, nuestra propia casa. Es una cultura que tratamos de promover, vinculado hasta el aspecto más nuclear, que es nuestra propia. La siguiente, por favor. La importancia de la participación. ¿Por qué es importante la participación? Porque amplía la posibilidad de ser felices, y así se los planteamos directamente. Todos somos distintos, y por lo tanto todos tenemos distintos intereses. Nunca va a haber una sociedad homogénea. Y qué bueno, eso es lo que le da sabor a nuestra vida. Todos somos sujetos autónomos, cognitiva y moralmente. Por lo tanto, al todos pertenecer distinto, pues buscamos la felicidad de distintas maneras, porque para cada uno de nosotros la felicidad la sustentamos en algo distinto. Y el concepto de la felicidad no me voy a meter mucho con él, pero pues sí es totalmente subjetivo. ¿Quién sabe qué es la felicidad? Todos la buscamos, sí, y es lo bueno que nunca la alcancemos, porque es un objetivo sobre el cual siempre vamos actuando de manera positiva y construyendo. Entonces, en ese tránsito nos topamos con el poder, en el cual está en todos lados y puede ejercerse de manera democrática o autoritaria. Y finalmente, el régimen democrático nos abre la puerta para ejercer ese poder. Un régimen autoritario no permite que lo tengamos en ningún sentido. Entonces, se viene esa posibilidad de ser felices en ese sentido. Entonces, seguimos con esta importancia de la participación. Un medio de toma de decisiones vinculadas con la mejora de vida colectiva, establece un sentido de corresponsabilidad con los representantes y autoridades en la toma de decisiones, intervenir e involucrarse en asuntos que afectan tanto al individuo como al interés colectivo, y otorga la posibilidad de un manejo y resolución de conflictos mediante el apego a la legalidad y con un sentido de justicia.
Entonces, en ese sentido estamos involucrando o dando una, tratando de formar a, insisto, a los alumnos de nivel primaria, secundaria y nivel medio superior para que tengan, esta, este sentimiento y poderse involucrar en esta construcción del entorno en el cual se están, están inmersos. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, les destacamos en dónde se puede participar. Pues en democracia, pero no solamente como un régimen político, sino, como insisto, como medio para que, de ejercicio de poder o entorno en el que estamos. Como régimen político es el único que permite la realización personal mediante el desarrollo de capacidades individuales, porque se traslada a la vida cotidiana y se puede transformar la democracia en una forma de vida. No solo como régimen político, sino exaltando los valores de tolerancia, respeto, diálogo, negociación y acuerdo, y hay contravalores antidemocráticos como la intolerancia, la discriminación, el prejuicio, la exclusión, represión, violencia y obediencia. Estos valores y contravalores estarían aplicables a medios desde el familiar hasta el político, pasando por el escolar, laboral y la convivencia con las personas. Y al decir aplicables, ahí se puede plantear el ejemplo desde tener un padre autoritario a tener un padre que tenga esos valores de tolerancia, respeto, diálogo y acuerdos. No es lo mismo, o sea, la vida de las personas cambia radicalmente desde si tu padre es autoritario o tu padre es democrático. Tan sencillo como, papá, ¿me das permiso de ir a X lugar? Y no, o tan sencillo como que el papá cada que llega medio tomado golpea a mi mamá y entonces te hace un infierno en nuestra vida, a tener un padre que escucha, que dialoga, que entonces se permite tener una tolerancia con las cosas que el otro quiere. Hay un respeto, hay un diálogo, se negocia, oye, ¿me dejas ir a determinado lugar? Sí, y entonces se empieza a dialogar, se empieza a negociar, y sí, pero llegas hasta tal hora, o sí, pero ¿con quién vas? ¿O qué hora llegas? ¿Y cómo se hace? Y se llega a acuerdos. Eso es un cambio total de vida de las propias personas, desde el familiar. Perfecto. Entonces, todo esto se puede calificar como una democracia directa o representativa, pero insisto, se trata de ver desde el aspecto práctico y en el que, con el que convivimos día a día. Y las elecciones es, si bien será de manifestar esa preferencia, aplicables a múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, recordando que hay elecciones no democráticas, como aspectos políticos, aspectos materiales y hasta aspectos sentimentales, el elegir al final de cuentas también con quién sales y con quién te casas y no, pues se convierte también en un acto de la elección y que tú estás también decidiendo tu propia vida. Entonces, en la participación, con la participación hay una posibilidad de abrir opciones, se puede hacer de manera directa e indirecta, en la directa, la relación directa con el individuo y el aspecto sobre el cual se está decidiendo, es decir, si decide o no lo que mejor convenga a sus intereses sin intermediarios, y las indirectas, previa elección de terceras personas, para que éstas tomen la decisión. Algunas son más directas que otras, más democráticas que otras, no. Tanto las directas como las indirectas son totalmente democráticas, y bueno, creo que con eso ya estaría yo dando finalización. Es algo para concretar la participación ciudadana y fortalecer la ciudadanía mediante la propuesta de este curso y esta publicación con esos aspectos. Muchísimas. Muchas gracias. Doctor, le pedimos que ponga. El INEGI acaba de sacar ya los datos del 2013, estos los trabajé con el 2012, sobre seguridad. Es un archivo de datos sumamente rico, no explotado. Busqué justamente en tu internet quién había ya trabajado los datos. Son 83,000 encuestas que han hecho en el país entero, y además es un archivo grandísimo, pues realmente. Quizás, no obstante, que en la página ustedes lo verán, dan las gracias a gran cantidad de presuntos especialistas y demás, pero quizás el cuestionario no esté muy adecuado, sea demasiado extenso, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien quienes hemos trabajado encuesta que la persona que la que estamos encuestando se cansa, ¿verdad? Si son ya más de 20, 30 reactivos, y estos son como 50 y tantos, ¿no? Posiblemente, dando el voto de confianza al INEGI, ¿verdad? Sí, se aplicó la encuesta en su totalidad, ¿verdad? Y los datos son sumamente interesantes. Ahora, les reitero, no se han trabajado, los datos están a disposición, están en Excel,
¿verdad? Para jalarlos, yo lo que hicimos precisamente, el coautor que está aquí, el doctor Rubén Ibarra Reyes, su servidor, fue simple y sencillamente jalarlos y ponerlos en SPSS justamente para poder trabajarlos. Y esos son los resultados de un trabajo porque, como tiene muchas etiquetas, las variables, si quiere pasar a la siguiente, tiene muchas etiquetas la variable, entonces hubo un tanto que copiar, pegar, en fin, se lleva un buen rato tratar de un tanto operacionalizar lo que sería el archivo de datos, pero vale la pena. Bien, comenzamos con un aspecto que ustedes ya conocen, por lo que estaba viendo de quien nos antecedió pues en el uso de la palabra, respecto a lo que es la teoría. La confianza interpersonal, de acuerdo al esquema que nos ofrecen en primer término Gabriel Almond y Sidney Berbal, creadores del concepto mismo de cultura política, y que siguió dentro de los gentes que posteriormente estuvieron trabajando, han estado trabajando el concepto de cultura política, como es el caso de Norman Ay, por ejemplo, quien es, entre otras cosas, el autor del SPSS. En fin, es justamente, y no se ha desvirtuado esto para nada, la confianza interpersonal como una cuestión básica dentro de lo que es la estructuración de la cultura política. Entonces, si nosotros vemos que justamente esa confianza interpersonal se está un tanto desvirtuando por la inseguridad que tenemos, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión que definitivamente hay que avizorar, ¿no? Porque como vamos a ver, algo que no ofrece INEGI, hay diferencias sumamente marcadas entre lo que es el sentimiento de inseguridad en Nuevo León, por ejemplo, que todos dicen que no, que es Sinaloa, que es Chihuahua, etcétera. No, en Nuevo León, ¿verdad? Vamos a verlo, ¿verdad? Es una cuestión así de terror absoluto que se vive. 60% de la población se siente insegura por completo. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Pienso yo que para el diseño de política pública, ya muy adecuada por completo a la cuestión actual de cómo enfrentar esa inseguridad, vale la pena hacerlo. Entonces, quedémonos con esta idea. Los autores inauguran el concepto de cultura política, ponen en relieve que México es una de las comunidades con mayor confianza interpersonal. Después de haber hecho su encuesta, una encuesta así primera, sumamente útil en los años 60, principios de los años 60, ¿verdad? Llegaban a esa conclusión. Vemos ahora que con lo que está diciendo INEGI, por supuesto, por ser quizás agencia gubernamental, no ponen énfasis en ese sentido. Es decir, que está extendidísima, ¿verdad?, la desconfianza en este sentido. Por supuesto que cuando este índice de la confianza interpersonal está yendo peligrosamente a la baja, como está ocurriendo en este tiempo, siendo primordial la conformación del basamiento de la cultura política, de la comunidad política, la cultura política con orientación comunitaria está en riesgo. Esto, en otras palabras, no quiere decir que estamos desconfiando, de que a ver quién se cambia, no el tiempo, ¿verdad?, que aquí conecto, que en cualquier momento me corta por haber cumplido el tiempo, no da oportunidad para contar aspectos de que vive uno, que de repente se cambian unos vecinos, ¿verdad?, y quién sabe qué están haciendo, trafiques, robos, en este caso que me tocó a mí, robo de carros y cosas por el estilo. Es una cosa verdaderamente ya pasmosa. Aquí mismo en Zacatecas, como vamos a ver, es también de las entidades federativas, pues, donde existe justamente acendrado en la inseguridad, así como sentimiento ya muy firme. Adelante, por favor. Para esto, los gobiernos pueden fomentar la confianza ciudadana de tres formas, de acuerdo justamente a los creadores del concepto de ciencia política, siendo honestos, promoviendo la democracia y con un desempeño firme a favor de la comunidad. Son criterios, pues, que se utilizan de manera transnacional para justo tratar de fomentar la confianza ciudadana, de esta tan básica, pues, dentro de la conformación de lo que sería el sentimiento comunitario. De hecho, los especialistas consideran que cuando los ciudadanos confían en su gobierno, ellos y ellas tienen mayores probabilidades de influenciar a sus autoridades, al igual que involucra a los demás ciudadanos dentro de la confianza interpersonal. Si nos asomamos un poco a lo que es, cuando menos, lo declarado, lo escrito y demás, tema tan crucial para, digamos, el desarrollo comunitario, para la confianza intercomunitaria, ¿verdad?,
no se ve como política pública, sí, claramente establecida. Esto de fomentar la confianza interpersonal. Y la confianza interpersonal se fomenta justamente, ¿verdad?, haciendo ver que existe seguridad pública necesaria para poder nosotros trasladarnos a donde querramos, visitar a quien querramos, y no a ciertas horas de la noche ya recluirnos y sin más, ¿verdad?, no dar un paso fuera. La cultura de seguridad, entonces, podríamos nosotros considerarla así, aquí coincide insolublemente ligada a la cultura política, pues se definía como la suma de las creencias, valores y prácticas. Es justamente una paráfrasis que hago yo para tratar de acuñar el término de cultura de la seguridad a partir de los elementos fundamentales de lo que ha sido la definición hasta ahora de cultura política. Ahí está la, la ponencia, está a su exposición, está dentro de lo que sería el disco o bajarla de internet, ¿verdad? Está muy extensa porque justamente ponemos ahí lo que son los índices de seguridad que elaboramos precisamente para cada una de las entidades de la República. Adelante. Para delimitar el asunto de la cultura de la seguridad, se acude en esa investigación a los datos que está aportando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son los del 2012, reitero, habíamos terminado la ponencia, ¿verdad?, cuando salieron los del 2013, acaban de salir. Ahí están a la exposición ustedes, no tienen que bajarlos, ¿verdad?, y ya comenzaron tanto a trabajarlos, y ese, por supuesto, es su interés, como es lo más probable. Entonces, especialmente la referida al año 2012. Esta, inclusive, es la quinta encuesta que está sacando INEGI, que vale la pena definitivamente tenerlos. El propósito de esta encuesta en VIPE es recabar información por cada una de las entidades federativas sobre el problema de la victimización delictiva, la percepción social respecto a la seguridad pública y la evaluación ciudadana al desempeño de las autoridades. También existe una evaluación en esa encuesta que puede sistematizarse. Debemos nosotros hacerlo porque no la asigna aquí, ¿verdad?, por cada una de las entidades federativas. Adelante, por favor. Con los siguientes reactivos o ítems recogidos del archivo de datos, se emprende la creación de un clúster. Sí, sabemos todo lo que es un clúster, ¿verdad? Es simple y sencillamente agrupar dimensiones, así, de las personalidades en dos, digamos, poblaciones un tanto contrapuestas, diferentes, complementarias, si se quiere, porque unos temen más que otros, etcétera, ¿no? Entonces, para tratar justamente de ver un índice o crear un índice de seguridad pública a partir de estos datos, ¿no? Estas son las variables originales que se toman en la creación del clúster. Para quienes estén un tanto inmersos dentro del manejo de paquetería, se hace con Latent Goals, con el paquete que justamente sirve para eso, para crear variables latentes, para crear clusters, es decir, grupos, y ver, constatar, ¿verdad?, las diferencias o semejanzas que existen entre ellos. Entonces se toman encuestas accesibles según en su casa, en la calle, en el mercado, en el centro comercial, lo que trae justamente el archivo de INEGI. Adelante, por favor. No nos alcanzan ustedes a ver así, pero justo se les incluye, les incluimos en la ponencia por escrito, ¿verdad?, para que no digan esto, se lo sacaron hacia la cabeza. No, justamente lo que hizo el paquete, ¿verdad?, que es un paquete súper recomendable. No gano yo una, digamos, estímulo alguno por recomendar. Es súper recomendable en el sentido que es sumamente útil para el investigador social, ¿no?, para ver justamente diferencias o estratos de la población, no a partir de esquemas ya establecidos que la clase baja. No, aquí lo que nos interesa es ver cuál es el sentimiento de seguridad, dónde está más acendrado y dónde está menos. Entonces, estos son los reactivos que se toman y justamente todas las operaciones que se está haciendo. El R2, en el análisis de regresión, ¿verdad?, es justamente el coeficiente de explicación, ¿verdad?, que tiene la variable para cada uno de los casos. De forma tal que no se alcanza a ver, en el primer caso, siente seguro en su casa, ni yo mismo lo veo. Entonces, es 0.09. Total que el más alto para esto, ¿verdad?, es, se siente seguro en la calle, 38%, o sea, definitivamente es ya una inseguridad total en andar en la calle, no de todas las ciudades. No es el caso de Aguascalientes, por ejemplo, no es el caso de Yucatán, como vamos a ver a continuación, y esto con base, no en lo que nos han platicado nuestras amistades, sino con base justamente, ¿verdad?, en lo que es la encuesta esta tan grande de INEGI. Adelante, por favor. Bien, en los siguientes recuadros se registra cómo acomodó el Latent Goal los datos en la elaboración del índice de seguridad pública. Obsérvense cómo en las tablas 4A, esta es la 4A y 4B,
los porcentajes se acomodan por columna de forma tal que podamos analizar que la población del clúster 1 es mayoritaria con respecto al 2 y que, por ejemplo, existe mayor inseguridad en el clúster 1 que en el 2. Es decir, aquí agrupamos, en primer lugar, todas las 83,000 datos de todo el país, ¿verdad? Unos, los que se sienten inseguros y los que se sienten seguros, un tanto seguros. Ahora, y después se hace, y eso está sobre todo en la encuesta, porque son dos hojas, ¿verdad? Estado por estado, ¿cuál es donde se sienten más seguros y dónde es donde se sienten más inseguros? Les aseguro, en este sentido, valga la redundancia, ¿verdad? Que no encuentran, porque lo busqué yo mismo en internet, ya digamos un estudio con base en los datos INEGI, ¿verdad? Con estas características, ¿no? De ver ya índices de seguridad. Se pasan simple y sencillamente a ver los índices electivos, ¿verdad? Pero no lo que es crucial. Preguntarle a la propia población, ¿no? Como lo está haciendo INEGI. Lástima que no trabajan los datos. Bien, entonces vemos nosotros precisamente, justo de ahí lo pongo, se siente seguro en la calle, inseguro, por eso es el clúster 1, que es el mayoritario, el 52% de esta población representativa justamente del país, porque cuando menos en eso sí hay que creer el INEGI, son muy buenos demógrafos, ¿no? Entonces saben perfectamente bien. Sí, ¿dos minutos? ¿Tres o dos? Tres. Ah, bueno. Entonces vemos nosotros justamente esta inseguridad, mismo los que son, se sienten más seguros, ¿verdad? Vean ustedes, tienen justamente 68.95% de probabilidad de estar inseguros. Y los que definitivamente nos sentimos muy, muy inseguros, 90.68%. Es decir, es para alarmar, ¿no? Más de la población se siente, de la población de México, de acuerdo a esta encuesta, se siente inseguro, presente en su casa. Es decir, y estas cuestiones que vemos clásicos, pues, de la cultura política, de socialización, de tratar uno de buscar justamente el agrupamiento para quizás perseguir fines comunitarios, políticos, ya no lo hacemos, ¿no? Por temor salir a la calle. Adelante, por favor, porque ahorita me cortan las palabras. En la tabla 4B de abajo se deja ver cómo están conformados los clústeres por columna. De ese modo vemos que en el caso de inseguridad en la calle, por ejemplo, los clústeres 1 son los que se sienten más inseguros y los clústeres 2 los que se sienten más seguros. Nuevamente, vemos que se sienten seguros en la calle, ya sobre específicos se sienten seguros en la calle. Y está completamente inverso el asunto, ¿no? Esto, clúster 1, el mayoritario, ¿verdad? Vemos el 77.63% decimos, nos sentimos inseguros. El 52% de la población. De ese 52% de la población, 12 se sienten seguros y el resto, ¿verdad?, nos sentimos completamente seguros. Y en el grupo, en el clúster 2, ¿verdad?, es a la vez conversa. Adelante, por favor, ya para dar tu opinión. Y es factible ubicar geográficamente nuestro país por la vía computacional cuáles de estos estados son donde los ciudadanos se sienten más inseguros y cuáles más seguros. Señalar el porcentaje, una estadística para establecer la significación de si realmente es cierto que sea significativa la aseveración de las personas encuestadas. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, el cual el recibo corregido es de 16, es positivo, muy alto, la población se siente segura de manera muy significativa. Igual en Guanajuato, Sonora y otras entidades federativas que encuentran ustedes en la ponencia. Y en cambio, en entidades como Durango, Estado de México, en Estado de México es altísima la inseguridad, quiero que sepan, ¿no? Piensan que en otros, no, Estado de México y Zacatecas, entre otras, la población se siente muy insegura. De hecho, se puede constatar que la mayoría de la población, lo que les ha dicho, 52.1%, no se siente segura en México. Ves respecto a la sumatoria debajo de la siguiente tabla. Adelante, por favor, ya para un tanto terminar. Entonces, ahí les incluyo, pues, dentro de esta ponencia, en la otra está desagregado por completo, ¿verdad?, cómo está el asunto. En Aguascalientes, simplemente, se sienten no seguros, sí, 67% de la población, ¿verdad?, contra 3%. 80.5% en California Sur son los estados donde existe mayor seguridad. Y vean en dónde se sienten más inseguros, ¿no? Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, ¿no? Entonces, esto es para definitivamente decirles a los gobernantes, ¿saben qué? Definitivamente, digan lo que digan, la población dice que no se siente seguro. Hay que instrumentar una política pública para ese fin. Hasta muchísimas ahí lo gracias. Al contrario. Su USB envirulado. Envirulado, ¿no? No, siempre le echan la culpa. Maestro Perfil Promé, coordinador del cuerpo académico
108 instituciones, actores y procesos políticos. Lo menciono por lo que vamos a trabajar. Esta ponencia es producto de un trabajo colateral que resulta del trabajo principal, que es el estudio de los procesos políticos o los procesos electorales, concretamente la competencia y la competitividad electoral, que realizamos a través del Observatorio Electoral, del cual soy director en mi centro de estudio. Entonces, y de manera colateral, ahora sí, de golpe de suerte salió lo de la cultura política. Entonces, este trabajo tiene que ver con el trabajo principal que realizamos de la competencia política en el estado de Guerrero para más o menos analizar y reflexionar sobre el cambio de la hegemonía hacia el pluralismo político. Entonces, voy a tratar de ser muy explícito, tan explícito que me voy a apoyar en monitos. ¿Sí? Alguien me comentó que a esta hora ya uno se siente un poco cansado, y entonces estoy tomando como punto de partida la teoría de Almond y Powell sobre la cultura política y lo que se refiere a los roles y estructuras políticas. Entonces, a partir de esa idea germinal, yo adopté, junto con mi colega que no estuvo presente, adoptamos esta presentación para explicarla ante todos ustedes. ¿Sí? En la teoría de Almond y Powell se menciona que todos los individuos, absolutamente todos, como seres sociales, como entes sociales, desarrollamos diferentes tipos de roles. Cada uno en su actividad forma una interacción con otros que, como se ve en el cuadro abajo, interactuamos en el conjunto de roles. Igual que en la sociedad, y como una parte del subsistema social, el sistema político también está sujeto a este tipo de roles. Y aquí, precisamente siguiendo a estos dos autores, presentamos una primera etapa de los roles difusos que desempeñamos en el ámbito político, los individuos, un segundo estadio que es el proceso de secularización política, y finalmente los roles diferenciados. Es decir, los autores nos mencionan que la masa, las sociedades tribales, ¿sí?, no tienen roles diferenciados, es decir, no hay roles específicos que desempeña cada uno de los integrantes de la estructura, y por lo tanto todos hacen de todo, si están a la mano de hacer. Bueno, todavía con el anterior. Entonces, sin embargo, hay un conjunto de individuos, quizás empiecen pocos, poco a poco va creciendo, que empiezan a secularizarse, es decir, empiezan a adquirir conocimientos, empiezan a especializarse en una determinada actividad. Entonces, van siguiendo un proceso de secularización que los va diferenciando de la masa, de esa masa que desarrolla roles difusos. Para pasar finalmente a la sociedad moderna, esa etapa transitoria a la sociedad tribal, a la sociedad moderna, ¿sí?, donde los individuos ya secularizados realizan roles diferenciados e interactúan. ¿Sí? El enfoque que voy a dar en esta explicación es el enfoque sistémico. ¿Sí? Nosotros nos ubicamos en un sistema político, que tiene sus componentes: forma de gobierno, sistema de partido, sistema electoral, y ahí está la sociedad. Y aquí ya estamos viendo a la sociedad secularizada, a la que participa, a la que está, a la que manifiesta orientaciones hacia su sistema político. ¿Sí? A lo que Almond y Verba mencionaban precisamente como la cultura cívica, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Una vez que nosotros empezamos a trabajar, o sea, como individuos empezamos a trabajar en ese sistema político, con esa orientación hacia el sistema político, nuestras actividades, las actividades de los individuos, ¿sí?, están ya enfocadas al desarrollo de actividades meramente políticas. ¿Sí? Cuando los individuos que desarrollan actividades homogéneas del mismo tipo se van organizando en estructuras. Entonces, Almond y Powell
menciona estructura en lugar de instituciones. Si nosotros nos remitimos a la definición de Douglas North de instituciones, dice que las instituciones son las reglas del juego que constriñen el comportamiento de los individuos. Pero Armin y Powell dicen, vamos a mencionar estructuras, porque eso se refiere a la conducta observable de los individuos, que entre más secularización cultural posea, mayor posibilidad es tendrá de contribuir al desarrollo de su sistema político. Es decir, no a la institución formal, sino al comportamiento del individuo. Entonces, partiendo de estas premisas que acabo de mencionar, en este trabajo se analiza y se reflexiona sobre la cultura política que poseen los miembros de la estructura política de los ayuntamientos. Me refiero concretamente a los regidores y a los síndicos de los 81 ayuntamientos que componen la geografía política de esa orden. ¿Bien? Cuando nosotros empezamos a realizar este trabajo, nos dimos cuenta que era necesario completarlo con el trabajo de la cultura política. Y para esto, entonces, diseñamos un estudio cuantitativo usando como técnica la entrevista, es decir, la encuesta. Conformamos a los distintos ayuntamientos, ¿sí?, por regiones económicas. Tenemos pensado ampliarlo a los diputados y a los líderes de partidos políticos para tener una cobertura amplia a nivel estatal. Esta ponencia forma parte únicamente de un avance de ese trabajo financiado por la Secretaría de Educación Pública vía PROMEP para el fortalecimiento de nuestro cuerpo académico. Entonces, diseñamos el método que íbamos a emplear y el trabajo que hoy les presento corresponde a tres regiones del estado de Guerrero. Esas tres regiones se ubican en la zona costera, es decir, Costa Grande, Acapulco y Costa Chica. Son 24 municipios de los cuales, a través de la muestra aleatoria, nosotros entrevistamos a los cabildos de 9 ayuntamientos. Y entonces, he aquí los resultados que obtuvimos. Únicamente, de los 10 indicadores, únicamente voy a presentar 3. De los 10 indicadores que conforman nuestro estudio, voy a presentar 3 en virtud del tiempo. En la ponencia ya escrita, ya están todos juntos. Pero uno de los indicadores, el cual nosotros determinamos a través de las entrevistas, tanto a ciudadanos como a los integrantes de los cabildos, tenemos los siguientes resultados. Primer indicador. Interés por la política a los síndicos y regidores. Vemos que los síndicos y regidores manifiestan un interés por la política. 9 de cada 10 muestran mucho y algo interés por la política. En cambio, el ciudadano común, el interés por la política, solamente 4 de cada 10. ¿Sí? ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Satisfacción con la democracia, el segundo indicador. El ciudadano común cree que México vive en una democracia, solamente casi 4 individuos de 10. Pero solamente 1 se encuentra satisfecho. En cambio, pasamos a la siguiente. Los síndicos y regidores, o sea, los que forman la estructura política municipal, creen casi 6 integrantes del cabildo creen que México vive en una democracia y la mitad se encuentra satisfecho con la democracia. Confianza hacia las instituciones y los actores políticos. Si ustedes observan, la confianza que le tiene al presidente de la República es igual. Al gobernador, en los ciudadanos comunes, baja, es decir, no llega todavía a 6 individuos, en cambio, en regidores y síndicos, 7 de cada 10 tienen confianza en el gobernador. Los ciudadanos comunes, solamente 1 cree en su presidente municipal,
En cambio, los regidores y síndicos, 8 de cada 10 tienen confianza en su presidente. Los partidos políticos, 15% de los ciudadanos reprueba a los partidos políticos, o mejor dicho, no creen en los partidos políticos, el 85% los reprueba. Los partidos políticos, en el caso de regidores y síndicos, son bienvenidos. Es decir, porque son los vehículos para la participación pública. Bien, ante esto diseñamos una matriz que nos habla, estamos hablando de Guerrero, de que existen 5 dimensiones. Un régimen democrático y una cultura política democrática, que sería el régimen ideal, donde ya existe congruencia entre el régimen democrático y una cultura política ad hoc. El régimen no democrático y una cultura política no democrática, que es auténticamente el régimen autoritario. Un régimen democrático y una cultura política no democrática es aquel donde, a pesar de las reformas que se van haciendo, porque formalmente las reformas han ido colocando al régimen en un estadio democrático, sin embargo, la cultura, como no avanza en el mismo sentido, ya lo decía Nolan, tiene una cultura política no democrática. Régimen no democrático y cultura política democrática, es decir, un régimen autoritario donde empieza a secularizarse parte de la sociedad y empiezan a empujar hacia reformas democráticas. Y finalmente, un régimen que formalmente es democrático, pero que en la práctica no es democrático. Es decir, tiene prácticas antidemocráticas y una cultura política no democrática. Entonces, con estas dimensiones, nosotros sacamos en una primera conclusión lo siguiente. En Guerrero, me quedan 3 minutos. Gracias, doctor. En Guerrero se ha caracterizado por ser un régimen no democrático, autoritario, donde las decisiones se toman de manera vertical, en el conjunto de 3 o 4 entidades que son los que toman las decisiones, ¿sí? Y la sociedad está adaptada a esa práctica. ¿No? Capital. Y empezamos a transitar de analizar el desempeño gubernamental hacia el tema electoral. Y esta ponencia que presento en este congreso es un ejercicio de acercarnos para ver si el desempeño de los gobiernos tiene un impacto positivo en los resultados electorales. Entonces, la ponencia lleva como título Cultura Política y Desempeño Gubernamental, y se abre una interrogante: variables explicativas de los resultados de los procesos electorales en 2013. Voy a presentar primero de manera un tanto retadora para la audiencia este dato que aparece en el INEGI, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Son datos del 2012, no están accesibles los datos más recientes, pero este es un buen indicador que nos permite ver qué percepción tienen los ciudadanos sobre los partidos políticos, qué tanto se dan actos de corrupción en los partidos políticos. A nivel nacional, el 88.6% de los ciudadanos dirían que muy frecuentemente se dan actos de corrupción. Muy frecuentemente o frecuentemente. Es decir, los partidos políticos en el inconsciente colectivo, no solamente en el inconsciente colectivo, sino pareciera ser que hay evidencias de que no hay una plena confianza de los ciudadanos sobre los distintos partidos políticos, de todos los partidos políticos. Ahí hay datos para los distintos estados: Aguascalientes el 91%, Zacatecas el 93%, Sonora el 88.8%, etc. Ahí están los datos. Este sería, digamos, pareciera ser un argumento en favor de la desaparición de los partidos políticos, ¿no? Pero en realidad los partidos políticos son un elemento central en los sistemas democráticos.
sin partidos políticos no hay democracia, y me voy a acercar hacia una explicación y redondear esta idea, que es, digamos, este primer dato es, digamos, generar una impresión de que pareciera ser que los partidos políticos no tienen ningún futuro, y sin embargo no es así. ¿Qué es lo que estamos utilizando para esta ponencia? En el presente trabajo se tiene como propósito utilizar la información disponible en tres fuentes fundamentales para hacer un análisis como el que ya les he planteado. En primer lugar, estamos utilizando como fuente de información un informe sobre las ciudades más habitables en el 2012. La segunda fuente de información, que es donde es a la que recurrimos para hacer, digamos, una valoración sobre la cultura política, estamos recurriendo a la Encuesta Nacional de Cultura Política y Participación Ciudadana del 2012 y, por supuesto, a los resultados electorales en 14 ciudades donde hubo procesos electorales en el 2013. Las ciudades son Aguascalientes, Benito Juárez, Chihuahua, Culiacán, Durango, Juárez, Mexicali, Oaxaca, Puebla, Saltillo, Tijuana, Torreón, Veracruz y Jalapa. La siguiente lámina. En este cuadro estamos presentando, prácticamente estamos recurriendo solamente a una pregunta de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica y Participación Ciudadana. Uno hace un cuadro una tabla cruzada donde ponemos por un lado con qué partido se identifican los ciudadanos y por el otro cada una de las ciudades para los que hay datos disponibles. Y entonces la identidad partidista, por ejemplo, en Aguascalientes, solamente el 12.5% de los entrevistados dice identificarse con el Partido Acción Nacional. Con el PRI se identifican el 35.0%, con el PRD el 5%. La columna del ninguno a mí me ha llamado la atención desde que generamos estas tablas. Es decir, si ustedes revisan esta última columna, realmente hay ciudades en donde hay un descrédito, o bueno, mejor dicho, no es descrédito, porque ahí es, no hay una identificación con partidos políticos, y esta es una, digamos, una dinámica que va en ascenso, ¿de acuerdo? Pero de aquí vamos a desprender una de las observaciones que son interesantes como conclusión. La siguiente gráfica. Aquí lo que hacemos es simplemente hacer el cálculo de una correlación. Es decir, por un lado, estamos tomando los valores de la evaluación de los servicios municipales contra la evaluación del desempeño del presidente municipal. Un poco para. Y vemos que hay una correlación de 0.91. Aquellos que hemos trabajado con indicadores de correlaciones se darán cuenta que es un número muy alto, ¿no? Y es normal, es decir, una valoración positiva de los servicios municipales probablemente le generará una mejor percepción y una mejor valoración del desempeño del presidente municipal. Entonces, ahí estamos señalando dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Oaxaca está, digamos, en la parte más cercana a donde se cruza el eje de las X y el eje de las Y. Es decir, es el que tiene una peor evaluación de los servicios municipales y una peor evaluación del desempeño del presidente municipal. Ahí es, la teoría diría que ese presidente municipal probablemente perderá la elección en la siguiente ronda. Y efectivamente, en Oaxaca se pierde la elección en la elección pasada. Estaba gobernando el PAN y termina ganando el PRI. Ahora, si vemos en el primer grupo,
En realidad, ahí estamos en una zona en donde hay una buena evaluación de los servicios municipales y una buena evaluación del presidente municipal. Pero ahí está un caso que es súper interesante y es llamativo. Es el caso de Aguascalientes. Si puedes darle la siguiente lámina. Aguascalientes estaba gobernado en la elección del 2010 por una presidenta municipal que prácticamente hizo un trabajo, no redondo, pero un trabajo muy destacado. Tenía una buena gestión y tenía un buen desempeño y una buena valoración de los ciudadanos. Y sin embargo, termina perdiendo la elección. ¿Qué pasó ahí? Nos vamos a acercar a la respuesta en las siguientes láminas. Lo importante aquí es ver que en nuestro país todavía el buen desempeño no es en estricto sentido garantía de ganar una elección en el futuro. Y eso es muy triste, porque no hay los incentivos correctos para que los presidentes municipales desarrollen una gestión medianamente eficaz. A ver, la siguiente lámina. Aquí estoy recuperando solamente los datos de identificación partidista del PRI y la evaluación de los servicios municipales. El coeficiente de correlación en esta gráfica me parece, está alrededor de 0.55, que también es un número significativo, es decir, es una correlación que vale la pena analizar a detalle. Sin embargo, también encontramos de nuevo que la identificación partidista no necesariamente, aunque solamente tenemos un caso, el caso de Saltillo, la identificación partidista no necesariamente garantiza, digamos, que el presidente municipal logre trasladarle el poder a un presidente municipal de su partido. Termina perdiendo en Saltillo el PRI, pero porque tiene una dinámica electoral que también vale la pena analizarla a detalle. No es explicación esta parte del desempeño gubernamental. La siguiente, por favor. Acá estamos haciendo... No, perdón. Población que se identifica con el PRI con la evaluación de los servicios. Aquí... Ya estoy perdido. ¿Qué pasó? Segundos que se... Bueno, sigo para no... Población que no se identifica. La hipótesis es, bueno, si no se identifican los ciudadanos, la identificación con los partidos políticos y la evaluación de los servicios municipales tendrá que generar también una correlación positiva. Lo que encontramos es que no hay una correlación positiva, hay una correlación incluso negativa. Es decir, que no necesariamente el que haya menos ciudadanos identificados con los partidos políticos va a generar una mejor valoración de los servicios municipales. Las conclusiones a las que llegamos es que estas variables pueden ser variables que se utilizan en los sistemas democráticos, ¿no? Y que son muy eficaces para predecir resultados, pero no en el caso de nuestro país. En el caso de nuestro país, hemos encontrado que justo los partidos que han logrado una penetración en la sociedad sustantiva y han desarrollado, estructuras partidistas que logran llegar a lo largo y ancho de las regiones o de los municipios, son los que son más exitosos para ganar las elecciones. Yo simplemente pondría, por ejemplo, el caso de... la anterior. Yo pondría el caso, por ejemplo,
de Ciudad de Chihuahua o de Juárez. El 66.70% no se identifica con ningún partido político, pero los ciudadanos no son capaces de nuclear y de articular una estrategia de intervención de manera colectiva. Los partidos políticos, ¿y quiénes son los que ganan las elecciones en Ciudad Juárez? Los que tienen un mayor peso. ¿Y quiénes son? Los miembros del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, este cuadro, a final de cuentas, lo que resume es la ciudadanía por sí misma no puede generar procesos de organización que sirvan de vehículo y de correa de transmisión entre la sociedad y el gobierno. Necesariamente se necesitan los partidos políticos, y ahí está claramente que los que son más capaces de organizarse y de tener representación en todos estos espacios son los del PRI. Y con eso terminaré. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Por último, tendríamos al doctor Jaime Castillo Palma. Me traté de apegar a la convocatoria en el sentido de analizar el caso de los órganos electorales con esta idea de con la reconstrucción del INE. El trabajo que yo estoy tratando de desarrollar pretende, de algún modo, demostrar que el federalismo electoral anterior y posterior a la alternancia en los gobiernos locales depende de las prácticas político-culturales de sus actores preponderantes, que de acuerdo a sus intereses en juego y a la correlación de fuerzas, anulan la posibilidad de desarrollo democrático y adecuan los cambios institucionales de acuerdo a sus prácticas autoritarias y de simulación y control en la administración y validación de los procesos políticos electorales. El enfoque, nuevamente yo estoy tratando de seguir la propuesta de Héctor Tejera en el sentido de analizar la interinfluencia entre cultura y política para tratar de encontrar el afán de los actores políticos y sociales para cuestionar o reforzar los significados culturales dominantes y la forma en la que se concretan a través de sus prácticas político-culturales. Él en sus trabajos desarrolla esto de una manera muy elaborada, y me parece, yo lo he podido seguir poco a poco, y me parece que este enfoque es un enfoque que tiene muchas expectativas. El trabajo lo estoy organizando en tres partes, no voy a tocar más que generalmente algunas de ellas y me voy a centrar en la última parte. La primera parte hace un análisis de los órganos locales electorales, tratando de ubicar estas diferencias que hay en cuanto a discordancia entre el monto de sus presupuestos y el tamaño de sus listados electorales. La otra cuestión tiene que ver básicamente con todas estas diferencias en cuanto al número de integrantes, en cuanto a su perfil, en cuanto a una cosa que me parece sumamente importante, que es el hecho de que no hay una relación entre la ciudadanización y el cambio. Es un cambio básicamente de nominaciones de órganos electorales, es un cambio de forma y no de fondo, y no corresponde a esta idea de que hay alrededor de la participación de un consejo ciudadano la posibilidad de que tenga una postura de parcialidad, de equidad, de certeza, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, lo que cambian son las formas para controlarlos. Hago una comparación con los órganos de lo contencioso electoral y ahí distingo más o menos la parte que tiene que ver con la autocalificación a la parte en donde ya se constituyen en órganos que tienen la posibilidad de hacer juicios inatacables en cuanto a la cuestión de los resultados y de los conflictos y todas estas cuestiones, pero siempre con la posibilidad de recurrir al Tribunal Federal Judicial Federal Electoral, ¿no? Tal TEPJF. Y esta es una de las cuestiones que de alguna manera se parece mucho a la cuestión del IFE. Se trata de copiar el IFE y no resulta, sigue siendo representaciones por cuotas, etcétera, etcétera. La otra cuestión que yo estoy tratando aquí de alguna manera de comparar son los presupuestos. Resulta que los institutos locales electorales
son instituciones pues muy baratas, realmente son extremadamente baratas con relación a las del IFE. Igual sucede con relación a la cuestión esta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si nosotros comparamos los presupuestos, que no son comparables, hay una distancia enorme. Eso por esta parte. Por la otra parte, en fin, son ineficaces, etcétera, etcétera, manipulables, pero también son baratos, ¿no? Luego, la otra cuestión que pongo aquí en cuestión es básicamente la parte que corresponde ya al análisis de lo local. Aquí la cuestión de lo local tiene que ver con la sucesión gubernamental. Entonces yo organizo tres periodos: el de la continuidad, cuando el dedazo decía quién quedaba como gobernador, aquí es básicamente el periodo de Piña Olaya y de Manuel Bartlett; el periodo de la ruptura, en donde es básicamente el periodo de Manuel Bartlett y de Mario Marín; y finalmente de la alternancia, que es el periodo de Rafael Moreno Valle. En estos periodos hay una diferencia. En la primera, la cultura del gran elector o del dedazo es lo que predomina. En la segunda es básicamente esta pretensión del gobernador de imponer a su sucesor. Y en ese marco es donde el interés de controlar los órganos electorales es fundamental. Estas tres partes a mí me sirven básicamente para poderme acercar a lo que es el análisis de cómo se dan estas participaciones. Me refiero aquí yo particularmente al conjunto de me refiero básicamente a las prácticas político-culturales en los procesos electorales, que es la última parte de mi trabajo. Voy a tratar de no dispersarme leyéndolas, de modo de que si hubiese posibilidad de entender o escuchar algunas de sus críticas, me encantaría, porque yo creo que eso es lo interesante, aunque pudiera hacer esto posterior al término de este encuentro. Las prácticas político-culturales en los procesos electorales poblanos se realizan en el contexto de un sistema político autoritario, donde la acción de la participación ciudadana está delimitada por dos culturas políticas dominantes: el conservadurismo urbano y el caciquismo rural, en un territorio extremadamente polarizado de enormes desigualdades regionales y urbanas. Puebla es una entidad federativa de alrededor de 6 millones de habitantes, que forma parte de las 6 entidades con mayor número de electores, con índices muy por encima de la media nacional en cuanto a migración, marginación, pobreza, corrupción, delitos electorales y opacidad en el acceso a la información pública. En consecuencia, tanto en el medio urbano como en el rural, predomina un rezago en los liderazgos políticos, que en el periodo analizado 1988-2013 muestra cambios formales en el campo de la pugna política por el poder, pero no en cuanto a los dominantes significados culturales, conservadores y antidemocráticos, a lo cual se ligan tres cuestiones. En principio, el sistemático relegamiento de la participación ciudadana ocasionado por la cultura electoral del carro completo y por la cultura de la simulación, que generó un débil sistema de partidos creados más por la necesidad de institucionalizar la participación política y cumplir estándares para acuerdos comerciales internacionales que por el avance del desarrollo democrático. Enseguida, por la cultura electoral del corporativismo gremial, el clientelismo por dádivas, obras y servicios públicos, y sobre todo por el autoritario uso y control de las instituciones del Estado, que restringen el campo de la pugna política a unos cuantos actores preponderantes al anular la participación ciudadana. En fin, la alternancia fue posible por la impunidad y el autoritarismo que permitió al último gobernador del PRI haber logrado la pírrica victoria de imponer a su candidato en una coyuntura de enorme descontento en su contra, y no por un avance democrático. La enorme debilidad institucional, me refiero al gobierno precioso, la enorme debilidad institucional permitió que se diera paso a la alternancia sin proceso democrático, en corto tiempo y reproduciendo las mismas prácticas político-culturales. Así, la alternancia en el gobierno de Puebla se alcanza mediante la cultura de la defección y la ruptura, que permitió a un expriista alcanzar la candidatura y el cargo utilizando sus puestos anteriores en la ocurrencia de secretario de Finanzas, diputado del PRI y senador por el PAN, para impulsar su intención de disputar lo que no logró en el PRI. Para ello, las coaliciones partidarias resultaron vehículo eficaz, toda vez que la cultura de la simulación dio preeminencia a un débil y manipulable sistema de partidos que funcionan como franquicias políticas. Entonces, la coalición Compromiso por Puebla,
PAN, PRD, PANAL y Convergencia fue usada más como significado que con el afán político de construir un imaginario de unidad y compromiso, toda vez que electoralmente los partidos encabezados por el PAN representan muy poco. Exceptuando al PAN y al PRI y al resto de los partidos opositores, han llegado al Congreso solo mediante diputados de representación proporcional. En las alcaldías, descontando al PAN, el resto de los partidos de oposición solo ganaron el 9.2% del total disputado en un periodo de 24 años, que va del 89 al 2013. En este mismo periodo, en 7 de los 9 comicios tenidos para elegir diputados, el PRI obtuvo hasta el año 2007 mayoría absoluta o carro completo. En los dos últimos comicios, Rafael Moreno Valle gana la gobernatura en 2010 y ya como gobernador en turno, su coalición Puebla Unida en el 2013 gana 23 de los 26 distritos electorales y logra imponer su candidato en la alcaldía de Puebla. Entonces, resulta pertinente cuestionar cómo fue posible operar este cambio y cuáles son las similitudes del afán de los actores políticos en los diferentes momentos del proceso electoral. Veamos. El montaje del entramado es similar en cada periodo, de los periodos que yo les dije, el de continuidad, ruptura o alternancia en el recambio del gobernador, el cual se opera a través del cambio a la ley electoral cada vez más constante de una elección a otra y cada vez más, menos eficaz al punto de que los órganos electorales son constantemente corrompidos, rebasados y repetidamente expuestos al desgaste ante la constante violación de su cumplimiento. B. A través del sucesivo control de las instituciones, que comienza a asegurar la mayoría en el Congreso, que, a su vez, designa a los integrantes de los órganos electorales por cuotas partidarias. C. Mismos que, a su vez, pueden ser coaccionados tanto por las instituciones que asignan y fiscalizan su presupuesto bajo control del gobernador, como por los partidos políticos, y de, a través de la influencia que representan los cacicazgos regionales y el conservadurismo urbano, a través de los grupos de presión y de los poderes fácticos, para negociar al respecto de los liderazgos y de las franquicias políticas partidarias que más convienen a sus intereses en el marco de los procesos electorales. Ahora bien, dicho entramado opera en cada etapa del proceso electoral de acuerdo a la correlación de fuerzas entre los representantes de los grupos hegemónicos del siguiente modo. En la etapa del proceso electoral, durante el periodo analizado, la designación de los candidatos y las campañas tensan las relaciones entre los actores políticos y los órganos a partir de tres prácticas recurrentes. La primera, por el destape de los candidatos, en un principio impuestos por el dedazo, o por el actual autodestape de los aspirantes a candidatos. Ha sido usual que la revisión de la cuenta pública haya servido para frenar o condicionar destapes y autodestapes de los aspirantes en los periodos de ruptura y alternancia. En la segunda, por los actos anticipados de campaña y de campaña electoral, donde diversos actores políticos, subsecretarios de gobierno, líderes de partidos políticos, senadores, diputados y alcaldes, adelantan y traslapan ilegalmente las etapas del proceso electoral mediante el uso y los recursos obtenidos de la función pública con fines promocionales a través de montajes mediáticos, espectáculos, mítines y discursos. Tercera, por la recurrente práctica de transfugas de un partido a otro, de un cargo a otro o de un patrón a otro, y aquí me refiero a todo tipo, tanto de... ¿Tres minutos? Sí, por la recurrente práctica de este tipo de cambios. En la etapa del sufragio electoral, durante el periodo analizado, están en disputa las prácticas respecto a la capacidad de organización y control respecto a la instalación y apertura de casillas, recepción de voto, escrutinio y manejo de los resultados. En por lo menos tres aspectos. El primero consiste en la capacidad de organización territorial del órgano electoral respecto a la desarrollada por partidos y candidatos concurrentes. Hay dos estructuras paralelas en el proceso de... Dice, aquí lo más interesante es esto. El órgano electoral, esto es en el momento en que el órgano electoral deja en manos de funcionarios electorales ciudadanos, seleccionados mediante la circulación y la capacitación, con el encargo, por lo regular sujeto al amedrentamiento, la cooptación y la corrupción. El segundo refiere al doble montaje territorial del control de esta etapa, donde se conjuntan infinidad de prácticas tendientes a minar la frágil estructura para obstaculizar o boicotear el proceso. El tercero se centra en el afán de los actores concurrentes para erigir una percepción de triunfo mediante las encuestas de salida, las declaraciones, etcétera, etcétera. Todo son prácticas que requieren de un gran apoyo económico que por lo regular está por encima de lo permitido por el Código Electoral.
En la etapa de la calificación se da paso a dos tipos de prácticas. Después de esto paso a las conclusiones. Se da paso a dos tipos de prácticas. Primero, porque es el momento culminante del proceso electoral y se somete a los órganos a presiones y manipulaciones y componendas utilizando la movilización como algo básico. Esta práctica muestra el afán de los actores desde el comienzo de la realización del cómputo y la validación de la elección hasta la resolución de impugnaciones, usualmente contra el desacero y las demandas de la anulación de los comicios. Por otro lado, el cúmulo de las demandas que se transfieren a la instancia federal, es decir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son devueltas a los órganos, quienes son los que tienen la posibilidad de decir cuáles son las sanciones. A manera de conclusiones, el federalismo electoral, de acuerdo al expuesto, permite afirmar que las definiciones y enormes desigualdades nacionales de funcionamiento de los órganos locales electorales han dependido de las prácticas político-culturales de sus actores preponderantes. El origen de este funcionamiento reside en el estado actual que guarda el pacto federal luego del debilitamiento del presidencialismo y de los efectos de la alternancia en la conducción del país. La simulación de los cambios formales en la denominación de los órganos electorales muestran que en el fondo, en el centro de la cuestión está la inexistencia de su ciudadanización y no solo la ausencia de un marco legal constitucional que pudiera homologar su funcionamiento. Hasta ahora cambiaron las formas, pero en el fondo de la cultura autoritaria y discrecional que impone y controla el funcionamiento de los órganos electorales. Bien, hay dos cuestiones más que son básicamente sencillas. Y una pregunta última que hace que yo me diga, una autoridad electoral nacional única cuyo objetivo es reducir costos, evitar subordinaciones ineficaces, ¿modificará la cultura política que define las prácticas de actores sociales y políticos? Obviamente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos menos de 20 minutos para preguntas. Yo les voy a pedir a los que vayan a intervenir, como lo hice ayer y lo hice hoy, que no se rebasen los 4 minutos en sus observaciones, preguntas o reflexiones. ¿Qué? Bueno, buenas tardes. En particular al doctor Roberto, hablando en esta cuestión de que, o en esta conclusión de que desempeño no implica un triunfo electoral, pues me parece curioso no ver incluso el programa de la cuestión de la reelección, ¿no? Porque al fin y al cabo la reelección podría ser como, bueno, más bien desde el punto de vista significa una cuestión de rendición de cuentas, de gobernanza y demás, que de alguna u otra forma implicaría la participación ciudadana en el sentido, en este ejercicio de rendición de cuentas. Yo no sé si en México sigue siendo esto un mito, un tabú tal cual, pero pues definitivamente somos de las pocas democracias modernas que la reelección es una figura dentro de su marco electoral, ¿no? Sencillamente eso. Ok, gracias. Bien, primero quisiera dar las preguntas y luego por orden. Sí, profesor. Gracias, Rafael Garduño. En uno de los proyectos que plantea el doctor y dice que dejas las mesas directivas de casilla ya en manos de una estructura fácil de contar por parte de los partidos políticos, creo que es muy temeraria. Obviamente cada quien tiene su punto de vista, pero la formación de ciudadanía no obsta nada más es en la integración de las mesas directivas de casilla, sino su seleccionamiento. Cuando nosotros vemos la calidad o la capacidad de los órganos electorales locales o federal para la integración de mesas directivas de casilla, estamos hablando de una problemática realmente trascendente para poder recibir y garantizar que el voto cuente y se cuente como forme debe de darse. Cuando se habla reciente, y en estos días está cambiando hasta ya de color las formas de discusión de un órgano nacional, yo me preguntaba y me pregunto si un órgano nacional podrá tener capacidad de contar en una elección intermedia 80 millones de boletas a contar, no sé, 240 millones de boletas. La misma estructura reducida a la mitad en cuanto a mesas directivas de casilla. Pongo un ejemplo muy claro para el Estado de México, son 17.500 casillas las que se instalan, donde se elige a nivel local diputados y ayuntamientos, y son 24 millones de boletas que hay que contar, aunque sean sobrantes. Y
cuando se suma a la misma casilla las 36 millones de boletas de la elección federal cuando va a la presidencial, entonces tenemos que una misma estructura tendría que contar, por ejemplo, 70 millones de boletas. Estructuralmente o físicamente es una complejidad terrible. Y entonces creo yo que la participación ciudadana debemos de garantizar su acción, pero con estructuras diferenciadas de lo local y lo federal, porque además tenemos ámbitos totalmente diferentes. La estructura federal son 300 distritos y el Estado de México cuenta con 41 distritos federales, viene ya la nueva distritación, y en lo local son 45. Pero si hablamos de estados como Baja California o algunos estados que tienen solamente dos distritos en lo federal, tienen 18 en lo local, y entonces su perspectiva y su geografía es totalmente distante. Y los propios partidos políticos, tanto en lo federal como en lo local, ¿cómo van a tener capacidades para atender o cuidar todas estas estructuras si la valoración del propio voto es diferenciado en lo local y lo federal? Creo yo que la participación es muy importante y que se respeten las estructuras legales, como bien concluye el doctor, que dice que es imposible que lo haga un órgano nacional. Creo yo también que es igual, pero sí debemos de decir que la participación, y no se deja las estructuras ciudadanas a manos simplemente de lo que quieran hacer los partidos políticos. Se debe de cobijar al ciudadano y su participación, garantizándoles que su participación debe de estar por encima de los ataques morales, éticos, de lo que sea, de los partidos políticos en su hacer y su acción de autoridad el día de la jornada electoral. Agradezco la oportunidad que me dan de expresarme, pero sí es un problema trascendente y no hay ninguna economía si se hace un solo órgano federal. Al contrario, a trabajo igual, salario igual, y entonces tendríamos que duplicar el gasto del IFE, que es ahorita, a tener una estructura permanente para hacerlo local, y eso traería consecuencias económicas al país mucho más profundas de lo que se considera algún consejero de que con un 25% de recursos más resuelve el problema. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Entonces pediría a los Bueno, de esta idea de pensar el instituto, esta visión con una fuerte carga política, es decir, se crea el Instituto Nacional Electoral, transformamos al IFE, termina diciendo, doctor, pues no creo que esa sea la solución, pero tampoco como están funcionando los institutos estatales electorales hoy día, son lo adecuado, porque seguimos en una transición que no terminamos de resolver. ¿Cómo hacerle, en esta perspectiva desde la cultura política, en la participación política, cómo hacerle para que sea más eficaz el que las personas, y no necesariamente que le sigamos invirtiendo la idea de que sean ciudadanos, ¿por qué no pensar en un organismo netamente administrativo incluso? ¿Cómo hacerle para que sea eficaz en esta calificación de los procesos electorales y tratemos de irle quitando lo político lo más posible? Tiene que ver con la forma de integración, que estaría viciada de origen, o todavía no tenemos viciada de origen, pero usted desde su perspectiva, ¿no funciona el IFE? ¿Vamos a seguir con el IFE? ¿Seguiríamos con los institutos estatales electorales así como están? O mejor dicho, ¿qué propondría usted? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Ya me levanto. Sí, gracias. Sí, me parece que la integración de las mesas directivas de casilla sigue siendo uno de los aspectos más cuestionados. O sea, es decir, desde que se crea el IFE, han existido diferentes formas de integrar mesas directivas de casilla. Por un largo periodo antes de la integración del IFE, era a través de las propuestas directas de los partidos políticos. Quienes más participaban eran obviamente PRI y PAN. Posteriormente se emitieron algunas convocatorias para integrar mesas directivas de casilla,
y después el proceso de doble insaculación. Y digo doble insaculación porque en la primera etapa de insaculación de ciudadanos, estos ciudadanos que son formados para desempeñar actividades no son los definitivos, después viene otro proceso más, pero en ese inter hay muchas renuncias de los ciudadanos. La realidad es que siempre en el proceso de integración de las casillas, recordando que los partidos políticos están representados en cada uno de los órganos electorales, sí conocen, digamos, tienen a la mano los nombres de los ciudadanos que resultan electos cuando se integran estas casillas. Y es aquí donde se conocen casos de cómo son comprados o presionados, coaccionados para desempeñar de cierta manera sus funciones o no desempeñarlas. Digamos, esa es la cuestión de riesgo. Si por un lado los procesos de integración de las mesas directivas de casilla se han ido sofisticando, se han ido volviendo mejores en función de este discurso que gira en torno a la ciudadanización. Uno de los órganos electorales que donde se más se refleja esta ciudadanización, pues es justamente en las mesas directivas de casilla, a diferencia de los otros órganos electorales, ¿no? Donde hay una participación directa de los partidos. Pero recordemos que finalmente sí reciben las propuestas los partidos políticos. De hecho, hay un cruce, por ejemplo, para integrar mesas directivas de casilla que realizan los órganos, digamos, a nivel federal, el IFE, y en el ámbito local, para detectar a aquellos ciudadanos que estén directamente relacionados con partidos. Pero sí existe, en alguna medida, aunque desde luego es un tema que merece estudiarse y profundizarse, la influencia que pueden ejercer los partidos con los ciudadanos. ¿Alguna otra persona? Yo tengo una pregunta para Francisco. A mí me pasa con las encuestas de la ENCURP y otras encuestas que de repente, y te pregunto porque eso es algo que hay que cuidar mucho, que las encuestas las utilizan, por ejemplo, la ENCURP, empiezan a hacer análisis estatal cuando la ENCURP es una encuesta nacional que no tiene representatividad estatal, a pesar de que sí te viene en qué estado se hizo. Entonces, nada más te quiero preguntar si digamos, tomaste en consideración eso, porque no vaya a ser que estés considerando Zacatecas o alguno de estos lugares tan hermosos como el que nos has invitado, como uno de los lugares más inseguros de aquí. Entonces, le voy a dar la palabra en el orden. No, se me va a olvidar. Bueno, si los además ponentes desean que el profesor conteste primero, el profesor lo pide. ¿Sí? Adelante, Francisco. Ah, bueno, gracias. Porque si no, después... Hay una diferencia abismal en tamaños muestrales. ¿Qué? La ENCUP a mí me parece una vacilada, francamente. De hecho, baja uno los archivos, están incompletos, ni siquiera pulieron, pues, así los archivos, dejaron muchos blancos. Vaya, es difícil, verdaderamente, inclusive hay que pulir antes de comenzar a trabajar. El caso del INEGI, ¿verdad? También los archivos no están muy bien, algunos están separados y demás, pero los 83 mil casos, ¿verdad? Son, en su casi totalidad, válidos. ¿Cómo lo supo? Bueno, con medio de la propia computadora ves blancos, ves todo lo que hay. Te doy una idea de lo que es el tamaño muestral para Zacatecas nada más. Son casi 2,000 encuestas en Zacatecas. O sea, más que suficiente, son de los 58 municipios, son como 24, 28, una cosa así, ¿verdad? Entonces, sí fue un rastreo por completo. Alcancé a ver, porque ahí hay que buscar, también no lo facilita para nada el INEGI. No sé, como que sí tendrán muy buenos gentes que plantean la problemática, pero en informática, ¿verdad? Es decir, en pulir bien los archivos, en hacerlos accesibles, ni idea, ¿eh? Entonces, la cosa es que sí son tamaños muestrales de que, de hecho, ¿verdad? Puedes trabajar perfectamente con eso. De hecho, también lo que es el muestreo, ya porque igual pueden pasarse, como ocurre de manera muy frecuente en épocas electorales, ¿no? Que pones a muchachos aquí en la calle Hidalgo, ¿no? Para muestrear, justamente. Y pues ahí puede pasar cualquier gente de cualquier lado, ¿no?
Entonces no hay un muestreo creíble, verídico. Hay que ir a casa habitación y hay que ver un tanto, digamos, estratificar, ¿no? Por niveles socioeconómicos, por rumbos, qué sé yo, ¿no? Entonces yo pienso que sí, la encuesta es suficientemente amplia como para justamente con algún criterio de verdad y garantizar además, en este caso por INEGI, de que hubo justamente una aleatorización de la muestra tal que es confiable, que hay credibilidad. Es confiable a nivel estatal. A nivel estatal inclusive, si no, no se diga a nivel nacional, que están todas las entidades federativas, ¿verdad?, contempladas. Muchas gracias. No, no soy del INEGI para nada, ¿eh? No, perdona, le damos la palabra. No, pero estaba alguien más. Totalmente. Yo fui el único interpelado entonces. No, creo que Jaime, ¿no? Sí. También. Me toca entonces. Sí, gracias. Yo sí tiendo a confiar en los datos de la ENCUP. En realidad a mí me parece que es, digamos, un instrumento que le han invertido tiempo, que le han invertido dinero y que han hecho levantamientos que son medianamente creíbles y que también aplicándole factores de expansión terminan generando escenarios de muchas que son representativos, pues, de las problemáticas que se están analizando. Entonces yo por eso es que soy partidario de utilizarlo. Luego, el comentario que han hecho. En realidad, creo que lo digo en la ponencia, no terminé de redondear el asunto en el tiempo que me correspondía, pero uno de los pendientes básicos que tiene, digamos, el sistema político mexicano es la posibilidad de la reelección. En realidad, si se genera un incentivo en ese sentido hacia los gobiernos municipales y me parece también hacia los diputados locales, también el Congreso a nivel federal, quizá tendrán más incentivos los políticos para mantener una relación más estrecha con sus representados. No creo que sea lo mismo en Presidencia de la República, ahí es una cosa distinta. Pero ¿hasta dónde, digamos, están las condiciones dadas para la reelección? Pareciera ser que los partidos políticos son, es tema de negociación, ¿no? El PRI no está del todo convencido. El PAN es el que más ha insistido en el asunto. Pero también hay que ver la lectura que hace el ciudadano. El ciudadano hace una apuesta por la reelección. En realidad, las encuestas, los estudios de opinión que circulan digamos, en el medio, hablan a veces hasta del 70% de ciudadanos que no están de acuerdo en la reelección, ¿no? Quizá también eso es producto un poco de la exosocialización de la que hemos sido partícipes, ¿no? Es decir, nos han vendido la idea del sufragio efectivo, no reelección, y pues a nadie que haya cursado la primaria le parece conveniente ir contra los padres fundadores, ¿no? Entonces creo que hay también detrás una temática en ese sentido. Y luego yo adicionaría a la observación que hace el compañero otra que también la señaló en la ponencia, es decir, creo que la posibilidad de las candidaturas independientes le daría más dinamismo a el sistema político mexicano y esa columna de los que no se sienten identificados con partidos políticos a lo mejor generaría, digamos, un cauce positivo en ese sentido. Habría un mercado político bastante importante por trabajar desde mi punto de vista. Con eso terminaría. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de todo mi trabajo yo lo que trato justamente es de señalar el control que hay de parte de los gobernadores del interés que tienen por controlar los órganos electorales. El cambio de los códigos electorales y el cambio de las distritaciones está básicamente influenciado de esa pugna por alcanzar la candidatura en este periodo anterior y posterior a la transición. Y otra de las cuestiones que yo manejo ahí es el hecho de que la cuestión de la creación del INE sea una cuestión coyuntural en un marco de una coyuntura política y a la vez, si bien uno puede estar de acuerdo en muchas de las cuestiones que se plantean para crear el INE, no hay, vamos a decir, no se toma en cuenta el conjunto del entramado de cultura
cultura política alrededor de la forma en la que se hacen actualmente las elecciones. Y esta depende básicamente de la cuestión de la anulación o de la minimización de la participación ciudadana. Aquí los ciudadanos son ciudadanos de un día, aquí no hay construcción de ciudadanía. Y lo que estoy planteando es que los órganos locales electorales han sido más un obstáculo que un apoyo para el desarrollo de la democracia en México. Este fue lo que yo traté de insistir. Y para la cuestión de los datos que usted me da, para los datos, yo lo remito al que lean la ponencia completa, está ya en el servidor de la SOME, porque ahí hay datos claros, concretos y precisos, con indicadores de cuáles son el número de trampas que se hacen en cada una de las fases del proceso. Yo puse estas fases del proceso, estas etapas del proceso al final, pero a lo que le doy más importancia es al entramado mediante el cual se monta toda esta cuestión. Sea INE o sea lo que sea, vamos a seguir teniendo el mismo problema, pues. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. El doctor Francisco. Sí, respecto justamente a la consideración, con el afán, de, ahora sí que un tanto de polemizar de manera completamente respetuosa, más en mi papel de anfitrión y demás. Entonces, sí, yo diría 3.200 casos, que es lo que maneja esta instancia, ¿verdad? Si lo ve uno por municipios, y considerando, por ejemplo, lo que conoce uno de Zacatecas, que por decir, aquí en el municipio de Zacatecas es el elector más liberal de todos, vota por candidato, simple y sencillamente, ¿verdad? Contra todos los municipios, Tepetongo y ¿cómo se llama el otro? Pinos, que jamás han variado, no ha habido transición alguna, siguen votando por el PRI toda la vida y demás. Y entonces les ocurre, por ejemplo, escoger Fresnillo, porque Fresnillo, para encuestas de esta naturaleza, porque Fresnillo, dicen, es el municipio más grande de Zacatecas, ¿no? Y ahí ocurre que está completamente sesgado la muestra, en el sentido que allí es monrealista, y no digo que sea malo, que sea bueno, allí es monrealista, pero totalmente, ¿no? Entonces, no, yo creo que justo para que sea representativo, a nivel estatal, me refiero, ¿verdad? Tiene que diseminarse por todo el estado. Y ahora lo que hice fue justamente seguir cuál fue la ruta a partir de los municipios que registran. Entonces, sí, efectivamente, que se fueron a Pino, según eso, todo el estado levantando dos encuestas en cada. Tampoco representativa en absoluto, ¿no? No hay ahí una descripción de muestreo, ¿verdad? Entonces, simplemente, como se señala, se eleva de manera artificial el tamaño muestral. Lo único que se tiene, ¿verdad?, es bajar los coeficientes precisamente de lo que sería precisión, es decir, baja uno de los errores estándares y cosas por el estilo, pero jamás el sesgo, ¿no? Entonces, yo diría en ese sentido, sí. Si se quiere hacer un trabajo así completamente bien hecho, o bien que se muestre adecuadamente, con ese tamaño muestral se puede hacer, ¿verdad? Se muestre adecuadamente, o bien que se tome el tamaño, de cualquier manera el gasto es el mismo. Entonces me asusto, ¿por qué mando un encuestador que ande por todos lados? Mejor que me levante 50 los municipios más competitivos, por decir. Pero bien, sí podemos hablar de sesgos tremendos, ¿verdad? Si se toma, para el caso, por ejemplo, de cada uno de los estados, lo que serían las apreciaciones justamente de esa encuesta. Yo nada más una última. No va a ser la última, pero sí la voy a hacer. La penúltima. Porque es también para crear política. A mí me llama la atención, y lo digo con mucho respeto a tu intervención, que hayamos asimilado el discurso, en mi opinión, de los políticos de construcción de la reelección como un espacio de incentivo. Yo creo que la obligación de nosotros como científicos sociales es ver los efectos políticos que va a tener los procesos de reelección. Y lo que se ha visto, y bueno, lo que yo no he visto es que nadie estudie realmente ese tipo de procesos, sino que mucho se repite esto. Y lo segundo es que parece lo que sucede es que esos procesos de reelección a lo que te llevan es al bipartidismo. Entonces, así se ha visto en otros países, así es la experiencia de otros países, y es una discusión que no estamos teniendo. Estamos teniendo una especie de discusión que los políticos nos han llevado al espacio de los ciudadanos y del incentivo. Yo, con todo respeto, te lo estoy diciendo, creo que si seguimos en eso, vamos a bailar el son que nos con todo respeto. Lo voy a dejar ahí. Señor Castillo, su conclusión está usted equivocado. Sí, señor. Eso lo hago para jalar la atención de la gente. Ahora sí le van a pegar. Eso, usted está equivocado. Yo soy consejero ciudadano del estado de Guanajuato. Soy consejero ciudadano. No somos consejeros electorales. En Guanajuato todavía conservamos la figura del consejero ciudadano.
fuimos una propuesta, en su momento yo fui la última propuesta del Ejecutivo, por haber participado en ANACINTRA y Colegio de Ingenieros, como ciudadano, en participación, y fui ratificado por el Congreso, tengo 7 años ahí. Le pido que analicen a todos y que vean el caso de Guanajuato, en sus elecciones, en sus procesos, sus impugnaciones, su relación con los partidos políticos. Tengo la oportunidad de manejo la presidencia de la Contraloría y manejo la revista institucional como consejero ciudadano. Yo tengo mi negocio, me dedico a las estructuras metálicas, pero dedico y doy mi tiempo a participar ahí. Y yo le pido que analice la circunstancia de la dirección que toman los gobernadores en los institutos electorales, porque en el estado de Guanajuato, mi apreciación, después de 7 años de participar, es que no es así. Entonces yo creo que sí también conozco otros casos, estuve en Veracruz, hemos estado en varias elecciones, y sí tiene usted razón en esa apreciación, pero se me hace que también deberíamos de mencionar los casos que aparentemente no son, porque si no dejaríamos una brecha nada más cargada hacia un lado. Yo no me dedico a la circunstancia electoral de tiempo completo, y a lo mejor desconozco algunos términos, pero yo quiero preguntarle, ¿usted considera que todos los institutos electorales están manipulados? ¿Usted, y eso es razón suficiente para que el INE aparezca en el escenario? ¿O considera que valdría la pena, como ciudadanos, como comentaba ahorita, analizar que también hay institutos electorales y hay consejeros, no me quiero poner como ejemplo, pero somos 5 consejeros, somos consejeros ciudadanos, que estamos ahí por participación, y que inclusive nuestra dieta es muy, muy, muy relativa comparada a la dieta del Instituto Federal Electoral. Entonces yo, mi pregunta final para concluir es, ¿usted considera que se deberían analizar todas las posibilidades? Sí, justo, yo estoy de acuerdo con usted. Yo concluyo en que hay prácticas que al fin y al cabo se definen en cada una de las entidades federativas. Esto es parte de mis conclusiones. En la parte en donde yo abordo la cuestión de los institutos estatales electorales, de los consejos electorales, doy cuenta de cada uno de los pormenores que hay para cada uno de ellos en todos los estados de la República. Y cómo el artículo 116 constitucional señala aspectos generales para la constitución de ellos. Lo mismo sucede para el caso de los tribunales locales electorales. Entonces, lo que yo estoy planteando es, grosso modo, cómo la influencia de los gobernadores, y hablo de los gobernadores en turno, ni siquiera me estoy refiriendo a los de un partido en específico, sino de los gobernadores en turno, tiene las mismas prácticas. Y digo yo que las particularidades de cada una de las entidades se tienen que ver en el análisis de la cuestión local, ¿no?, del federalismo local. Entonces, de los efectos. Pero que ha sido producto de un federalismo con una idea autoritaria, esto ha sido una cuestión en donde, aunado a ello, ha habido una cuota, una cuota de poder, una posibilidad de que el gobernador, de que la entidad en el marco del pacto federativo tenga atribuciones. Esto en el artículo 96, me perdí un buen tiempo en hacer todo esto, lo disfruté mucho, pero sí le digo que es un problema nacional, no es un problema. Yo ilustro el caso de Puebla como algo en donde yo noto una manipulación del conjunto de la reglamentación, del código, de los tribunales. Todo esto está vinculado a las relaciones políticas y a las prácticas. En ese sentido, yo admiro mucho el trabajo del colega Héctor Tejera, por la posibilidad que nos da de observar las prácticas en su conjunto y no el detalle. Yo no estoy haciendo una hipótesis de carácter estadístico, como la hace el compañero, sino de carácter sociológico, político, de otra naturaleza. No estoy metido en esta cuestión. Y sí, efectivamente, las particularidades tienen que ser producto del análisis local.